Y por otro lado, ¿sabía usted cuáles son las principales enfermedades ocasionadas por una mala higiene bucal? Ponga mucha atención, nuestra compañera Shirley Hernández platicó con un especialista, con un dentista, acerca de este tema y aquí el reporte. El pez por su boca muere. Es un dicho que también aplica en humanos que descuidan su higiene bucal sin saber que puede atraer graves problemas de salud como caries, gingivitis y problemas periodontales. Así lo comenta el dentista Ricardo Elizondo. Y muy importante, si tenemos una cardiopatía, si tenemos algún problemita en el corazón, la boca debe estar 100% limpia porque los microorganismos que se forman por la falta de higiene pueden llegar a provocar una infección en el corazón y por lo tanto la muerte. El experto destaca que el cepillo dental debe cambiarse aproximadamente cada 2 meses o cuando las cerdas empiecen a abrir y no se encuentren rectas, porque dificulta la limpieza, que es muy importante para conservar la dentadura hasta avanzada edad. Y este es la encía con el hueso, que es el periodonto. La falta de higiene hace que se empiece a reabsorber tanto la encía como el hueso, y llega un momento en que la raíz ya no tiene soporte y se cae el diente o la muela. También tener una mala dentadura puede ocasionar problemas de articulación en la boca, así lo señala el experto. Cuando tenemos los dientes amontonados, no es lo mismo, por ejemplo, que yo aquí con mis dedos todos amontonados quiera limpiar, pues por más que le limpie, se va a esconder comida en algún lado. Entonces, lo ideal sería siempre tener nuestros dientes bien derechos, utilizar ortodoncia si no los tenemos bien derechos, para que la higiene o el lavado sea mejor. El dentista Elizondo recomienda lavarse los dientes 3 veces al día después de usar hilo dental y por último en las noches utilizar el enjuague bucal. Shirley Hernández, Noticias 28.